Champion Sports Films. Catching your greatest moments. We record your game. You review, analyze, and improve. Ahí ya. Aquí estamos listos, alistándonos ya para lo que es el partido, ya andarle con todo. Y pues con la motivación y la ambición de querer ganar y ser campeones. Gracias. Palabras de antes del partido. Nada, emocionado, a estar bueno el partido. Aquí el jefe. Palabras. Vamos a ganar. Más fuerte. Vamos a ganar. Eso. Palabras antes del partido. Words antes, before the word, the game. You're ready for game. I hope we champion. Thank you. Partido. Hemos dicho allá va. Neri, Pavel, Neri. Todo. Ay, cabrón. Qué muchachos, miren. Vamos a darle. Tenemos otra vez, estamos en la final, señores. Otra vez, donde todos quieren llegar a este momento. Ahora nosotros, por segunda vez que estamos acá, tenemos que ser responsables ahorita, entregarlos al 100. Este es el partido que todo el mundo quiere llegar. Nosotros estamos aquí, estamos. Yo ya hice lo que tenía que hacer, traerlos hasta acá, y aquí ustedes son los que me van a responder aquí a mí. Ustedes, vamos a entregarnos, vamos a dejar todo en esa cancha ahí. Hay que tener cuidado, no vamos a confiarlos para nada, de nadie, y no vamos a fallar. José, ¿dónde estás? La que tenga, papá, métala. Aquí no podemos perdonar nada. Aquí tenemos que hacer el gol rápido. Y si no, y volvemos a lo mismo. Si nos llegan a hacer un gol tampoco, no lo vayamos a enloquecer. Vamos a continuar jugando como nosotros jugamos. Siempre igual si la metemos, no hay que relajarnos. Se nos ha pasado que la metemos y como que bajamos del nivel de juego. Sí. Nos relajamos y entonces ahí es cuando nos empatan. Padre. Que sigue igual de intenso. Mira, yo quiero de que tú con tu gran se paren ahí. Que no, mira, la cancha es grande, ahí donde van a estar en ese pedazo. Tú y Turán saben lo que tienen que jugar. Yo no quiero verte mucho que vayas a ir allá donde está Paquito y Paquito que venga donde estás tú, o que Turán está allá donde está Jorge. Eso que estás diciendo, eso es porque nosotros podemos hacer. Si yo le digo, Paco, no me quedé aquí, vos quédate allá con otro puesto. Yo quiero que concienticemos eso, ¿no? De que vamos a entregarlo todo esto, porque es como va surgiendo durante el partido. Nosotros vamos a hacer igual. Pero... Lo que no tenemos que hacer es no dejar una posición vacía. Sí. Todos que no se metan. No, igual como quiera, para eso estamos los defensas de atrás. Todos sabemos, no sabemos. Que aquel se fue, vamos todos hablando. Reconocer eso. Neri le gusta bajar. Neri siempre va. Y tú sos el encargado de la banda de Neri. Sí, no, yo le he dicho, cuando él se va, yo le digo, recupérate, yo lo espero. Yo pienso que ya nos conocemos. Y esta cuestión es de decir de que te vas a ir y que te vas y no venís. Ya sabemos, la responsabilidad es que si el compañero se fue, le ayudamos. Cada quien, claro. Siempre en conjunto, todo. Yo pienso, mira, que este equipo ahora, como te digo, todas jugadas que hagamos, los que estamos atacando, bola que la perdemos, ahí nomás marcamos, o si no la terminamos. Sí. Porque eso es muy rápido. Eso, sí. Tratar de terminar, aunque sea todas las jugadas afuera, pero terminarla. No sé qué partido, contra la España, no sé. Yo tengo un balón que te viene contra dos, o contra uno. Yo siempre te he dicho, uno contra uno, te da de la verdad, pero vas uno contra dos, es más difícil, es un pase. Todas las bolas de nosotros, todas las jugadas tienen que terminar, ya sea en gol o a la verga, pero tienen que terminar. Porque ese equipo es muy rápido. Ese equipo es rápido. Nos agarra mal parado, nos hacen daño. Y esa defensa, si usted ve que lo más que usted ve son morenos que vienen para donde usted y donde ella. Neri hizo una caldilla que me gustó. Otra cosa, no saquemos al compañero, no saquemos al compañero solo por sacarlo. Si el compañero pasó y miramos que tenemos opción de darla, démosla. La más fácil, démosla. No hay que negarla. ¿Sí me entiendes? Yo pienso que podemos ganar este partido, tenemos un buen equipo, sin menospreciar al rival. Son buenos, pero nosotros sabemos lo que tenemos. Si hacemos lo que venimos haciendo, nosotros lo vamos a ganar, pero tenemos que echarle ganas, echémosle huevo. Vamos a ganar también. Antes que nada, eso, lo que acabas de decir. Meterle huevo, papá. Vamos a todo. No es cualquier partido, cabrón. Muchachos, si es por algo que nos conocen, es por tener huevo.
que acá a nadie nos va a jugar en contra de nosotros y nos va a decir, ok, o sea, no se va a preparar. Sabe que va a tener un partido y le va a tener que meter la pija para ganarlo. Entonces hay que hacer lo mismo nosotros que hemos estado haciendo. Y así como el equipo que somos, de repente nos van a dar una patadita, también hay que hacernos sentir nosotros. Bueno, que ya fue y pegó Jorge. Ahora va y pega sí, otro, pero tranquilo, no hay que ganar las tarjetas amarillas. Las amarillas, las yellow cards, be careful. Con las tarjetas amarillas tengan cuidado. No sabemos también con esa gente qué es. Otra cosa, lo que dice ahorita de los árbitros. Nos pitó el árbitro, no nos volteamos o no vamos a... Párate en el balón, ya te la pitó. Nunca le vas a quitar el árbitro, ya te la pitó. Quédate, O agarra el balón y tú hasta que te diga el árbitro, dáselo al árbitro mejor. Lo que dice Paco. Todos, cuando hay una jugada, un jugador se tiene que quedar con el balón para que no la agarre con sorpresa. Ahora, a favor de nosotros, hey, la bola está así, yo tengo la picardía con cualquiera que esté con... Si Paco llegó a la bola, que tenga visión, aquí se la puede dar el delantero o el volante, tiene que estar perfilado para mantener el pase. Nos podemos dormir, ¿eh, Moreno? Okay. Nosotros tenemos más picardía y tenemos que demostrarlo también. Tiros libres. Vamos a comenzar, el que se sienta mejor, pero quiero comenzar contigo. Claro. Contigo. Hagan uno y uno, el que se sienta mejor o la mejor posición, la puedes tener tú, Jorgito también. Neri, equipo, otra cosa, yo pienso que este equipo, bueno, es buen equipo, pero nosotros tenemos que acercarnos bastante y hacerle jugadas cerca del área y meter el gol. Como la vez pasada. Nosotros vamos a jugar al pelotazo, a estos morenos, nos vamos a cansar nosotros. Si nosotros vamos a jugar al pelotazo, a la temperatura, ellos son fuertes, no son malos. Nosotros tenemos que llegar con el balón dominado a tocarles y vamos a reventar. Pero llegan tardes también. Los que jugamos arriba llegan tarde. Así que si te pegan, hay que ser inteligente. Nosotros teniendo el balón, ellos, en todas las jugadas, lo que van a hacer es el choque. Saber manejar el partido por la temperatura ahorita. Sí. Vamos a calentar un poquito. No le pelotean por arriba. Buena suerte, muchachos. Vamos a calentar un poquito. El futuro del fútbol, el presente en algún momento. Listo, mi querido DJ, con el himno de los Estados Unidos en algún momento para que se prepare. Mientras tanto, seguimos con los actos de protocolo. Ya cada uno de los jugadores acompañado de uno de los niños, tanto del Latin United como del Dinamo, en lo que es esta tarde de fútbol que se define hoy entre dos de los grandes, la Roma y Real España USA. Excelente, entonces necesarios. Mientras tanto, estamos ya al inicio de estos actos de protocolo. Bienvenidos a todos ustedes en la cobertura de esta gran final. En efecto, sí, señor. Ya tendremos, por supuesto, Edgar Flores será el principal de este compromiso. Cuarteto Refeliz, Ricardo, para el día de hoy. Muy bien, señores.
alguien que nos ayude ahí en la coordinación de los niños. Vamos, vamos a iniciar ya, vamos a iniciar este protocolo. Vamos a iniciar, por supuesto, el recorrido. Vamos, 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 vamos a caminar. Alguien los que de nos las ayude banderas, ahí. Síganme. Muy bien. Excelente. Vemos el ingreso de los dos equipos al terreno de juego, acompañado de lo que es la cuarteta y también la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está ingresando al terreno de juego los dos equipos, Real España y la Roma, acompañado de los chiquillos que han jugado el primer partido el día de hoy entre Latin United y Dinamo. En efecto, sí, señor, inconfundibles los colores tanto para los chiquitines como para los adultos. El color verde agua, por supuesto, para la Roma, el equipo de Real España que viene, por supuesto, con los colores de un histórico, sin duda, del fútbol europeo. Hablamos del AC Milan. Señores, me da mucho gusto compartir micrófono con mi compañero de fórmula, Ricardo Palacios, en nombre de la familia Lazo, los anfitriones. A usted que ha venido de diferentes ligas, ya le dimos la chance de saludar a gente de la Liga Cuscatleca, de la Unión Soccer League, y si hay de otras ligas igual, bienvenidos. Aquí vamos a iniciar este protocolo con el himno nacional de los Estados Unidos de América. Si lo sabe, cántelo. Este país que nos da, un segundito, mi estimado DJ, este país que nos da cobijo, este país que nos da abrigo. Oiga, a pesar de la situación difícil en cuanto a la convulgencia que se da, en este caso por la situación migratoria, pero seguimos viviendo aquí, mexicanos, centroamericanos y suramericanos. Ricardo, hace unos días teníamos la chance de abordar un tema para mí bien significativo, y esto es específicamente para los protagonistas. Tocábamos el tema de jugadores que los hemos visto jugar aquí finales, que los hemos visto en diversas ligas y que el destino les ha permitido llegar a un plano profesional. Así es que ojalá el día de hoy, que hoy veamos en primer lugar un buen partido. Mañana, señores, es domingo, luego viene el lunes y cada quien a su trabajo. Señores, vamos a disfrutar esta final. Este es el llamado, por supuesto, para los protagonistas. Vamos a escuchar. Si lo sabe, cántelo. Así suena el himno nacional de los Estados Unidos de América. Ahí, ayúdenlos a los niños para que los niños también sean parte de ahí del desfile. Edgar Flores, François, Eloy y el chamacón Villanueva, los encargados, por supuesto, de impartir la justicia deportiva. Gracias de verdad por venir. Repito, Edgar Flores, mi estimado Ricky, el principal del partido. Así es, estamos listos ya. Han terminado los actos de protocolo. Ahí está el saludo correspondiente de los dos equipos que hoy, por méritos propios, han llegado a esta gran final. La Roma, Real España, Sarabia, ahí están ya los protagonistas, el respectivo saludo de los dos equipos y de la cuarteta que hoy también tendrá a su cargo la conducción de este partido. Suerte para los dos, vamos a ver una buena final y gracias a cada uno de ustedes que ya están listos para disfrutar de este platillo deportivo hoy
en esta liga. Gracias a Apri Sport, lo mejor de las marcas internacionales en el corazón de Bel Air. Apri Sport, la marca internacional. Gracias, mi estimado Ricardo, el agradecimiento. Gracias, Eduardo Jara, gracias, Gabriel. Gracias por traer los chiquitines, sí. Recogemos ahí los conos. Recogemos ahí los conos, por favor, y se los dan al coach Eduardo Jara, por favor. Por favor, los chiquitines, recogemos ahí los conos. Se los entregamos ahí al coach Eduardo Jara. Muy bien, señores. El protocolo es historia. Aquí, en este partido, yo me atrevo a vaticinar, Ricardo, y a decirlo frontal. Yo creo que gran parte de lo mejor que tiene Houston en cuanto al fútbol amateur, lo veremos hoy concentrado aquí. Aquí, gran parte. Oiga bien, ¿y por qué no decirlo? Lo mejor que tiene Houston al momento en fútbol amateur, señores, el día de hoy aquí, precisamente en la River de la familia Lazo. Muy bien. Definido ya el sorteo del rectángulo de juego. De sur, mi estimado Ricard, para la gente del Real España, terreno norte Ponenti, para este equipo de la Roma, precisamente el grupo Ligue. Aquí, señores, ha comenzado a rodar el balón. Decíamos hoy, acompañado de Richie Palas, el agradecimiento, por supuesto, a usted que recientemente llega a este recinto deportivo. La pelota zona de seguridad. Aquí se produce y se gesta la primera aproximación. Sin embargo, atenta la marca por parte de este número. Que no quiso evitar complicaciones. Ricardo de la sacó por un costado para convertirse en saque lateral. Este Fairo Barahona. Así arranca, Ricky, esta primera mitad. Así es, le compartimos los dos once iniciales el día de hoy. Real España, fíjense, Denis Navarro, cubriendo los tres palos. Walter Oseguera con el 14. Abel Galisco con el 15. Neyme Fernández, César Méndez con el número 17. En el medio sector, con Fairo con el número 8. Durán con el 6. Francisco Sigüero con el 9. Obina con el 11. Y con dos hombres en punta, como lo es Jorge Contreras con el 7 y José Castillo con el 10. César. Parte del equipo de la Roma apareció con René Chávez en la portería. René Chávez en la portería. Flavio con el número 19. Gio con el 20. Edgar Leal con el 18. Y Baccio con el número 12. Los hombres del sector defensivo. Atención, Sturgi con el número 7. En el medio campo, William con el 4. Jonathan con el 16. Y Said con el 17. Los hombres de medio campo para dejar a José Jorge con el número 2 y Kevin Rivas con el número 3, los hombres en línea ofensiva. Tiro de esquina, me parece, sí, en efecto, tiro de esquina patrocinado por Apri Sport, la tienda de deportes más completa en el Sahués. Así es, Apri Sport, la tienda más deportiva del suroeste, anuncia el tiro de esquina a favor de la Roma, la primera aproximación con pelota parada. Se viene el cobro, hay peligro en la portería que defiende Denis Navarro. El cobro a media altura, muy bajo el servicio. Sin embargo, bien la salida aquí por parte de Fairo Barahona. Aquí la marca escalonada. Adelante, dijo Erdogan.
la recuperaba de forma rápida, por cierto, este número 2, sí, hablamos de Bacho. Sin embargo, la pelota viene a zona de seguridad. René Chávez, te decía, Ricardo, sin temer a equivocarme, gran parte de lo mejor que tiene Houston en cuanto a fútbol amateur está concentrado hoy, aquí, en un solo partido. Este no es un partido cualquiera, es una final, señores, y seguramente vamos a ver un excelente partido. Definitivamente un platillo deportivo en la ciudad espacial de Houston, un premio bastante jugoso para los dos y especialmente para el que salga campeón el día de hoy. ¿Será Real España? ¿Será la Roma? Apenas iniciamos lo que son los primeros 45 minutos. Oiga, hombre de buena estatura como Gio, este número 20. La pelota que vuelve a quedar dividida. Ahí el duelo entre Faido Barahona y este número 4. Vamos precisamente de William. Otra vez la marca escalonada. Mira la maniobra que hacía Obina. Aquí la marca escalonada de nuevo. Llegaba ahí este número 7. Apretando marcas. Hablamos de Sterchi. El balón que vuelve a abandonar para convertirse en saque lateral. Buen manejo de balón por parte de Real España, que poco a poco se va acomodando. Y un Roma que también se defiende muy bien en las marcas estos primeros minutos, reconociendo el terreno de juego y reconociendo al rival también. Sí, y no solamente, Ricardo, el hecho de lo que decía anteriormente, de jugadores con buen perfil, se nota la textura precisamente corporal, precisamente ahí se nota el trabajo y sobre todo los recursos. Bueno, eso seguramente de a poco lo van a ir mostrando aquí. Sí, la pelota que quedaba dividida, primera aproximación del Real España, que hace la cobertura. Ah, una buena chance, es la primera buena del partido, Richie. Así es, y René Chávez que salió con una mano a rechazar esa pelota que llevaba peligro justo cuando llegaba ya Real España a cabecear por ahí uno de los jugadores. Prácticamente René Chávez hace la labor defensiva con una sola mano desviando ese balón. El mismo Chávez la manda al frente. Allá la recepción por parte de Saí, del número 17, tiene problemas para controlar. Adelante, dijo el principal en primera instancia, sin embargo al final hubo falta. Falta, indica el principal. En efecto, sí señor, me parece que es el capitán de Real España, en efecto el número 9, hablamos de Francisco Sillero. Falta, indica el principal, y hay tiro libre. Hoy 8:30 de la noche comienza nuestro trabajo. El Dynamo frente a Vancouver Whitecap Tubo a través de Univisión Deportes Radio, donde vivimos tu pasión. Aquí hay tiro libre presentado por Api Sport, la tienda de deportes más completa en el Southwest. La primera aproximación, mira la pelota que llega al final, Mancita, a los dominios de Denis Navarro, que fue y se quedó con la número 5. Buena aproximación de Roma, que llegaba sobre el sector de la izquierda, por ahí tratando de confundir un poco en la marca, pero el arquero justo sale y se queda con la número 5. Poco a poco los dos equipos se van acomodando en el terreno de juego y ahí va la labor, sector de la izquierda. Aquí intentaban habilitar este número 3 a Kevin Rivas, pero lo picharon adelantado y el balón le va a favorecer seguramente al equipo de Real España. Gracias por venir. Gracias de México, de Honduras, de Guatemala, del Salvador. Gracias por venir aquí a la River, de la familia Lazo. Puede quedar ahí dividida. Mira el servicio hacia un costado. Sin embargo, el balón al final llega tranquilo a los dominios de René Chávez, que fue y se quedó con la número 5. Gracias a Apri Sport, patrocinador oficial de la Houston Soccer Universal, esta copa importante que se juega el día de hoy. Un partido que no solo es de temporada regular, es la gran final. Real España-Roma, hoy por el premio que cada uno de ellos tiene que asimilar. Aquí la acomodaba con el número 12, era el George. ¿Por qué se paran ahí pidiendo falta? Se ayudaron un poquitico con la mano. Por cierto, ¿te recuerdas aquel gol que dio la vuelta al mundo? El de Thierry Henry, que hace unos días, por cierto, Richie, cumplió 40 años, ¿eh? Aquel que llegara para el New York Red Bull. Y ese gol con la mano que le dio no solamente la clasificación a Francia. Oye, frente a Irlanda, sí, señor. Por ahí, la FIFA, para compensar ese daño, le otorgó a esa federación 6 millones de euros, pero el problema fue que la plata no llegó a los equipos, se la distribuyeron por allá. Los amaños. Sí, señor, y las distribuciones ilícitas. Aquí volvemos a las acciones. Aquí se viene Sterchi. Arranque Sterchi. Todo por la banda de la derecha, Sterchi. Venía perdiendo la vertical. Cuando la sostiene, Fabio Barahona,
le llegó la marca limpia al Esterche. Por poco le ganan el mandado. La pelota queda dividida. Oiga. Y por allá dicen en mi casa que solo yo grito como coach, ¿eh? Eso es. La ampliación del comentario y la narración de Ricardo Palacios. Un partido bastante físico, Daniel, de ida y vuelta, pero también de mucho roce físico. Es una final y no se puede esperar más. Dos equipos que quieren ganar el campeonato y se quieren llevar también el premio jugoso que hoy se disputa entre la Roma y Real España. 0-0 el marcador en los primeros minutos. Cuando ya, poco a poco, se van asentando mucho más en el terreno de juego los dos equipos que hoy han salido con un margen de error cero, según los técnicos, porque no puede haber el día de hoy y los goles son los que van a marcar la diferencia. Sí, señor, aquí Ovina, la intenta Ovina, sin embargo, dos hombres van al cierre, al final les queda comprometida y la sacan de la zona de peligro, balón que vuelve a quedar ahí sobre la banda, el balón abandonó el juego. Venir raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, gracias por venirse. Oiga, Ricardo, si en una cascarita nadie quiere perder un partido como esto, como este, Ricky, no se juega todos los días, caballero. Así es, no se juega todos los días, pues es que la Roma y Real España están el día de hoy disputando el campeonato. Los dos han llegado con méritos propios a esta gran final. Hoy es la realidad. Uno va a ser el campeón y el otro subcampeón. Real España, Roma, dos equipos de buen manejo de balón y que hoy, y solo por hoy, mantienen el 0-0. Kevin Rivas la manejaba o la bajó con elegancia, la cacheteó prácticamente con su zapato derecho, la acomodó, sin embargo le llegó la marca y al final la botaron por un costado para convertirse en saque lateral. Otra vez el balón dividido, aquí la tiene, otra vez el equipo del Real España que intenta hacerla tejer, otra vez el número 9, hablamos de Francisco Cichero, aquí se viene otra vez el Real España, el de rojo negro, ya los pillaron adelantados a Castillo. Y frenaron el ataque del equipo del España. Así es, un balón que había cruzado ya la línea y en línea principal, en línea de costado, indicaba que había fuera de lugar. Gracias a Apria por el 56-30 de Belera. Lo mejor de las marcas internacionales, selecciones nacionales, equipos de primera división de las diferentes ligas los encuentra ahí en el 56-30 de Belera. Gracias por patrocinador oficial. El servicio ahí por parte de Edgar Leal para este número 12, Baccio. El balón que vuelve a quedar ahora los dominios de Denis Navarro. Gracias por llegar, raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Gracias por venir aquí precisamente a presenciar este partido clave, decisivo. El saludo, por supuesto, para la familia Lazo, los anfitriones. Y, por supuesto, la gente de la organización. Aquí está el de Richie. Hablamos de la Roma, ya son años, transitando la Roma y este equipo Real de España que no canta mal las rancheras. Aquí la pelota que vuelve a quedar dividida. Está Peter G. El balón ahora le va a favorecer. Este es Baccio. Este es el 18, debo decir. Edgar Leal. La pelota vuelve a quedar dividida. Llega la marca escalonada, bien aplicada la norma de ventaja. Este es el Fairo Barahona que le acomoda ya a su perfil derecho. Se la robaron a Fairo. Aquí se viene el mano a mano. Le va a pegar. Portero, a tiempo pone los guantes y Barahona otra vez está aquí la salida, aquí la presión precisamente para el equipo de el Real España que ha quedado ahí en el atolladero, sin embargo al final llega la marca escalonada para que el balón vuelva a abandonar y convertirse esta vez en saque de puerta. La bola trabaja, sí, el de siempre sobre la jugada, Ricardo Palacios. Excelente la llegada de la Roma, mi querido Daniel, era este número 2 que se perfilaba ya y que prácticamente lo dejó frente a los tres palos, pero ahí estaba el hombre que cubre los tres palos y con dos manos pudo desviar el balón que llevaba peligro. La más clara, creo, hasta este momento, Daniel, en esta gran final que todavía mantenemos el 0-0. Sí, señor, ahí está Turán, este número 6, de características europeas, sin recurrir mucho precisamente a la información existente. Mira, sin embargo, allá llega buena la cobertura por parte de Abel.
La pelota que vuelve a quedar aquí en los dominios, precisamente de la Roma. Otra vez el laborioso número 4, William. Aquí está William, que fue la recuperó, que se puso ya frontal. Te cuento, Ricardo, bueno, usted regresa precisamente el próximo sábado 26 para llevarle a través de Univisión Deporte Radio el partido entre el Sporting de Kansas City y el Houston Dynamo, mientras a nosotros nos mandan al segundo, tercer y cuarto piso del BBVA Compass Stadium, junto con Rodolfo Zulés, Rodolfo El Chamo, y el Tiquillo Lester Gresh y un servilleta Daniel Mejía. Así es, usted estará junto con todo su equipo, ya lo dijo, con Lester y con El Chamo, en Unimás, a nivel local. Sí, señor. Unimás en el partido entre Dynamo y el Kansas City, que también nos viene pisando los talones en cuanto al puntaje, y yo estaré junto con Laura Gómez, la colombiana, en los relatos y el análisis a través de Univisión Deporte Radio 1010 AM. Sí, señor, por supuesto, ahí estaremos. Oiga, en 7 días, 9 puntos, Ricardo, ¿eh? Oiga, el que gane los 9 puntos, ya sea en la parte baja o en la medianía de la tabla o en línea o en la parte alta, oiga, seguramente va a ganar puntos sumamente importantes. Mira aquí, la aproximación, la pelota que vuelve a quedar dividida. Otra vez, aquí está este número 11, se trata de Obina. Le cometían falta a Obina. Tiro libre, señor principal. Tiro libre que le presenta a Prestor. Así es, cuando hay hombre tendido sobre el terreno de juego por parte del Real España. Están sirviendo un poco de agua para el jugador. Mientras tanto, el árbitro central está en la conducción de este partido que poco a poco ha ido generando. Así lo dijo usted, Apresport, patrocinador oficial en el 5630 de Bel Air, y ofrece lo mejor de las marcas internacionales y todo sobre selecciones también. No se olvide que si usted quiere la camisa o la jersey de un equipo favorito, ahí la tiene Apresport en el 5630 de Bel Air, en el corazón del suroeste. Ahí lo puede encontrar en Bel Air, entre las calles Hillcroft y Chimney Rock. Aquí se perfila Byron Barahona. Toca distancia para el catracho número 8 de espalda. Servicio al centro. Fue precisamente por ella, William. Otra vez la pelota vuelve a quedar aquí en los dominios de Fairo Barahona, que hace gala de dominio y técnica individual. Al final prefirió apoyarse con el lateral por la izquierda. La pelota dividida, otra vez Fairo. Aquí intenta llevarla hacia el centro Fairo. Busca Soso, la devolución es... Aquí la triangulación Obina, que venía ofreciéndose sobre el sector de la derecha. El balón abandonó para convertirse en saque lateral. Y al margen de lo que hemos visto hasta este Real España, es Byron el que conduce el balón, el que abre los espacios. Lo vimos en esta última jugada, que es el hombre que también maneja el medio campo. Los dos equipos tienen hombres claves en su once inicial, y es por eso que los dos son dignos de esta gran final. Se viene la Roma. Aquí se viene el ataque de la Roma, demasiado largo, profundo el servicio, cuando se venía ofreciendo Kevin Rivas. Sí, no hay duda, ¿eh? A un partido de esto se dice que a la guerra tienes que ir con tus mejores hombres, ¿eh? Bueno, eso es el único que no lo entiende, Jorge Luis Pinto, porque deja hombres precisamente en el banco y hombres que no ha querido llamar. Ya estaremos hablando de esto al medio tiempo. Por cierto, se dieron partidos interesantes entre semana. Olimpia fue al Pulgarcito de América y perdió frente a los Salvos de la Alianza en un buen partido, ¿eh? ¿Qué? Hablo precisamente de esta fase, sí, de la Champions, gol del Fito Celaya, que sigue ratificando que pese a que es un delantero con poca estatura, sigue manteniendo su, en este caso, su olfato y su efectividad, y convirtiéndose en uno de los mejores del área. Hablamos precisamente de Rodolfo El Fito Celaya, que también anduvo, en estas ligas, te recuerda cuando pagaba precisamente su castigo. Ricardo Palacios. Así es, estará el equipo de Alianza, lo que es el partido de cierre de esta jornada en Tegucigalpa, cuando había llegada por parte de la Roma sobre el sector de la izquierda. Todavía las dos metas imbatibles en este partido del Real España y Roma en esta gran final, gracias a Apresport en el 56-30 de Bel Air. Las acciones, aquí intenta salir el equipo Real España desde el fondo, Isabel. La pelota queda dividida. Otra vez en los dominios del equipo del Real España, Fairo, que llega a hacer la conexión, la devolución en servicio cortito. Aquí le llega la presión. El que llega precisamente a presionar por parte del equipo de la Roma es Kevin Rivas. Otra vez,
aquí la robaron. Aquí la pelota queda dividida desde el fondo, ordenando Francisco Sichero, el capitán por parte de este equipo del Real España. Poco a poco, la pelota vuelve a transitar. Ahora aparece el número 17, Méndez. Aquí está Méndez. Intenta Méndez, sin embargo, prefiere apoyarse en Turán. Aquí está Turán, hombre que se ofrece por parte del equipo Real España, que comienza a manejar los hilos del partido, Ricardo. Así es, poco a poco se van haciendo de lo que es la media cancha cuando Roma vuelve a recuperar. Y mira, hay una falta ahí. Gran peligro principal. La pelota que la vuelve a tener otra vez Obina. Evolución de Fairo. Aquí está Turán. Algo que hay que tomar en consideración, Ricardo, es precisamente las condiciones del tiempo, ¿eh? Mucha humedad. Aquí la tiene. Aquí la tiene. La marca. Queda de espaldas al marco. Intenta engancharle. Va a pegar. ¿Para dónde? Denis Navarro, Ricardo. La más chance del partido la ha tenido, la más clara la ha tenido el equipo del Real España. Y ese es el equipo de la Roma. Jorge, con el número 2, es el que se quitaba las marcas. Y justo cuando Denis Navarro tuvo que salirse a jugarse el físico, le quita ahí un balonazo que traía peligro sobre los tres palos. Se viene entonces el tiro de esquina. Sí, señor, se viene el tiro de esquina patrocinado por Apri Sport. La tienda de deportes más completa en el Southwest. Gracias por venir, le dice la familia Lazo. Sin duda, un solo partido, Ricardo, pero tantas emociones aquí. La pelota quedaba dividida. Barahona. Arranca Barahona. Solo Fairo, sin embargo, intenta ir por la jugada individual. Le llega la marca escalonada. Es William. En cortito, William. Otra vez. Aquí está la escapada. Le pone velocidad. Sin embargo, otra vez desde el fondo. Este es precisamente el número 12. Se trata de Bashio. Falta, indica el principal. Y hay tiro libre. Vamos a ver, Ricardo, de esa distancia, los atributos que puede tener en este caso. Porque recuerda que es un balón a tierra. Y es ahí donde, a través de esta vía, veremos qué trae este equipo de la Roma, porque es primer tiro de libre con proyección, con suma proyección de peligro que se gesta en el partido. Voy contigo. Muy buena distancia para el equipo de Roma, justo ahí se hacen goles en todas las ligas. Vamos a ver quién está encargado. Ahí tenemos al número 3, el número 3 que está Kevin Rivas. Justo detrás del esférico, una buena distancia, 2-4 hombres sobre la barrera que cubren el palo de la izquierda, como lo hace ya Denis Navarro dirigiendo a su respectiva barrera para que le cubra uno de los dos palos. Ahí está entonces, buena aproximación para Roma, una buena oportunidad, pelota parada, se puede venir la primera anotación. Sí, tres hombres, ya está William, vamos a ver quién se decide. Dicen que al que acomoda cobra, va a venir el cobro, no, se apartó, va a ser el disparo. La barrera, precisamente, vaya, la logra colar en medio de la barrera, mejor dicho, pero la pantalla que hace el número 16 es importante. Jonathan, señores, el partido ya tiene dueño y al momento lo tiene la Roma. Así es, Kevin Rivas con el número 3 acaba de hacer un gran golazo. Un gol de esos que se trabajan en los entrenos sobre el palo de la izquierda, justo en el rebote. No pudo llegar ahí Denis Navarro y ya, Roma está ganando un gol por cero. Principal del partido es Edgar Flores. Ya le cuento quiénes lo acompañan. Sí, precisamente François Eloy y el chamacón Villanueva, los encargados de impartir la justicia deportiva. Se dice Ricardo, oiga bien, el gol es el táctico del partido. Aquí está Obina, le llegamos la marca escalonada a Obina. El balón abandona para convertirse en saque lateral. Saque lateral gracias a Apri Sport, patrocinador oficial de la Houston Soccer Universal. Hoy, gran final, la Roma frente al Real España. Se vive, se siente, se transpira el fútbol en esta River Park Soccer League. Lo mejor del fútbol amateur en Houston. Sí, no hay duda, Ricardo, aquí está concentrado. Concentrada la crema innata del fútbol amateur. Mira la pelota dividida al fondo. El esfuerzo por parte de Chávez, que va por ella y se queda con la número 5. Decíamos hoy, 8:30 de la noche, inicia nuestro trabajo con la cobertura del partido allá en el BC Play Plaza en Vancouver, Canadá. Vancouver tiene buen equipo, ¿eh? ¡Ah, qué buena pelota! Aquí se puede venir. ¡Paradón! ¡Paradón, Ricardo! De Denis Navarro, que la intuye y va a segundo poste. ¡Ah, se ha salvado el Real España, Ricardo!
La Roma sigue mordiendo los 16.50 y ahí en un disparo y en una parada espectacular, por supuesto, de Denis Navarro sobre el palo de la derecha, cuando esa pelota llevaba fuego y llevaba también la dirección sobre los tres palos, se acaba de salvar otra vez Real España, que ya está perdiendo 1-0 en este primer 45 minutos. Perfecto, sí señor, gracias por venir, le dice la familia Lazo. Gracias por venir, le dice la familia Martínez, la gente, por supuesto, la organización. Terminación de esta copa, la pelota queda dividida. William va por ella. Obina, sin embargo, ahí está Barahona. Ahora la pelea por la posesión era precisamente este número 12. Era Bacho. El balón le va a favorecer al equipo de la Roma. Dicen que el gol es el táctico. ¿Por qué? Porque cambia la mentalidad, la actitud, en este caso, de los protagonistas en el rectángulo de juego. Obina llegó a colaborar. Turán, que prefiere venir a zona de seguridad. Más atrás el servicio, donde viene la salida por parte de Walter Usiguira. Así juega el equipo de Real España, que no se amilana, porque todavía es Ricardo, a decir verdad, hay mucha, pero mucha, mucha, mucha cuerda que cortar. Así es, todavía estamos en estos 90 minutos, ya están en recorrido en la final. Acá en lo que es la Libertad, la Roma, Real España, 1-0 en este momento circunstancial. La Roma le está ganando al Real España. Gol de Kevin Rivas, el número 3 de tiro libre, conseguido hace algunos minutos. Gracias a Apre por patrocinador oficial. Sí, patrocinador oficial. Octubre 4, Tigres, Monarca Morelia. El Salvador, Canadá, aquí. Aquí, señor. Ah, bueno. Interesante, ¿eh? Sí, me había enterado del de Tigres frente a Monarca Morelia. El Salvador frente a Canadá. Tienen que darle continuidad a eso, Ricardo. Sí, me parece a mí que sí. Lo peor que podría hacer la federación es parar precisamente esos procesos. De verdad, de nuevo, la cafetería habilitada, donde usted puede, por supuesto, acompañar su bocadillo preferido con su bebida preferida. Gracias por venir, le dice la familia Lazo. Gracias, de verdad, a la gente de Apri Sport. Gracias, de verdad, a toda la gente que ha colaborado para la realización y la culminación de este evento deportivo. Aquí, señores, para los que recientemente llegan al recinto deportivo, déjenme decirles que el de color aqua es el equipo de la Roma, y por supuesto el rojo negro le pertenece al equipo del Real España. Creí que iba a venir de amarillo negro, Así es, 1-0 sigue ganando la Roma, 1-0. Mientras tanto se repliega en el sector defensivo el equipo de Real España, que poco a poco tiene que ir ganando terreno sobre este rectángulo que marca la cancha número 1 de la River Park Soccer League. Esta cancha y este torneo y estas instalaciones que están de primer nivel, Daniel. Sí, no hay duda. Y fíjate, Ricardo, que en el partido del pasado sábado hacíamos mención con Lester Gresh, y seguramente de los que andan aquí entre el cuarto y quinto piso, como dice mi estimado el doctor Zorrilla, no me dejarán mentir, Ricardo, pero hablábamos precisamente de los pioneros, de un tal Víctor Delgadillo, de Bardonel Horta, de Escopeta Figueroa, de tantos hombres que, por supuesto, manejaron para tratar de llevar joya. Esa marca escalonada, chocaron ahí dos espigados. Aquí está Obina. ¡Obina! ¡Obina! A tiempo, chica, la marca escalonada de Jonathan, debo decir, de este número 12, precisamente Bacho. ¿A qué cerca está por el equipo de Real España, Richie? Bastante cerca. ¡Vamos a esa bola, rápido! En la llegada sobre los 16.50, cuando hay tiro de esquina. Patrocinado por Apri Sport, 56.30. De Belén, en el corazón del suroeste, le tienen las marcas internacionales, todas las que usted quiera, con todos los colores de su equipo y selección favorita. Se viene la eliminatoria el próximo mes. Sí, 1 y 5, fechas clave. Se viene este número 9. Hablamos de Francisco Sillero. Abierto el servicio con Copa. Quien llega, se estorbaron, Ricardo, cuando llegaban dos hombres de forma clara, el George precisamente y Castillo, se estorbaron. Aquí la marca escalonada venía por ella precisamente. Aquí dos hombres en posesión de la número 5, era Turán, y este número 7, hablamos precisamente de Sergi. El balón abandonó para convertirse en saque lateral favorable al equipo de la Roma. Se viene con el número 18, se trata precisamente de Edgar Leal, en cortito, la dejó ahí para este número 12, Bacho. La levanta Bacho, demasiado largo el servicio, la interpreta de buena forma Denis Navarro para quedarse con la número 5. Gracias por llegar, raza de México. Gracias por llegar, raza de Centro, de Sudamérica. Gracias por venir. Aquí, mira, Castillo, es José Castillo, el hombre que la venía buscando, se quedó lastimado ahí, Castillo. Se duele precisamente.
Vanessa Minty de su hombro izquierdo. Sin embargo, llega también a percatarse Edgar Flores. Trabajó con calidad Castillo. Le llegó la marca, lo absorbieron, pero ya está de pie. No ha pasado nada. Aquí, precisamente en la moneda de Edgar Castillo, mi estimado Richie. Ahí está entonces. Está tomando cartas en el asunto sobre el terreno de juego cuando le va a conceder. Ajúntense más rojo, adelante, ajúntense más, no jueguen muy abierto. En efecto, sí señor, contra el Real España. Saque lateral favorable en ofensiva por parte del Real España. La pelota la vuelve a tener este número 6, se trata de Turán. El balón quedaba dividido. Línea de fondo para convertirse en saque de puerta favorable al equipo de la Roma. Gracias de nuevo por venir, le dice la familia Lazo. Gracias por venir y visitar las instalaciones en esta tarde de fútbol. No es un sabadito cualquiera, Ricardo. Es sábado de final. Una final independientemente de la plata que hay de por medio. Pero Richie, un partido de estos no se ve todos los días. Un partido de final entre la Roma y el Real España, que hoy se disputa no solo el campeonato, sino, como usted lo dijo, una buena cantidad de dinero que está en juego. El que quede campeón en primer lugar y el segundo también, que sería mucho menos. Pero al margen de todo eso, el fútbol es el que manda. Sí, señor. El fútbol es el que vive hoy el protagonista. Entre la Roma y un Real España, que los dos equipos tienen técnica, tienen jugadores de primer nivel. Y ahí sudando la camiseta, metiendo, como dicen, la galleta, pero el fútbol. Esto que sentimos y que vamos. Sí, señor, aquí está la habilitación de Méndez. Arranca precisamente Oseguera. Debo decir, este número 9 se trata de Chicheno al final. La mirada de José Castillo lo dice todo, porque la venían orquestando desde atrás y al final ya no encuentran la cohesión. Pero vaya, ¿de qué forma la venían tejiendo desde el fondo los hombres por parte del Real España? Otra vez la pelota dividida, arriba, uno que sobra, que va a ser el cierre, precisamente es Méndez. Méndez, dos van allá al cierre. Aquí está el gigantón que se parece más a Yaya Touré que otra cosa, La pelota vuelve a quedar dividida. Yaya Touré, que lo tuvimos aquí en el Relayan, Ricard, Así es. Sí, entre el clásico. Entre el, sí, aquí está. Arranca Castillo. Arranca Castillo. Acá estamos, José Castillo. La desesperación de los hombres del sector defensivo. José Castillo, qué riflazo el que ha sacado. Le han mandado un tiro, un Twitter, Ricard, o un Instagram, pero con malas intenciones a René Chávez. Bueno, y arquerazo también René Chávez tuvo que mandar esa pelota fuera del terreno de juego, porque Real España ha sentado mucho mejor el juego sobre esta cancha número 1, y por ahí el riflazo, porque de media cancha volvieron a recuperar cuando hay tiro de esquina. Aquí viene de mi fondo, se trata de Francisco Sillero. Ubina no la prende bien, Ubina. Hombre que llega a intentar colaborar. Este Fairo Barahona le va a pegar la pelota. Y la mandaron hacia el otro sector. Bueno, se va. El zapato no, dicen. No, si hay 24 zapatos en el rectángulo de juego. De esas cosas que pasan en el fútbol, sí, señor. Así es. En la asistencia también salió volando un zapato ahí de la sí, señor. En el intento de colaborar. Sí, señor. Gracias de nuevo por venir. Le dice la familia Lazo. Le llega la presión a este número 19. Se trata de Flavio. El balón abandonó para convertirse en un saque lateral. Fue por ella este número 7. Se trata de Jorge. Es el George Contreras. Aquí está Contreras. Intenta ganar la línea. Contreras. Ah, qué bien la hace Contreras. Va a venir este trazado el servicio. Pero al final la pelota que llega. Toquecito de pichar directo a las manos de Chávez. Aquí está la salida. Aquí está Sergi. Es Zahir. Sergi. Zahir. Aquí se viene la ofensiva por parte del equipo de la Roma. Le va a pegar. Sin embargo, bien plantado el sector defensivo. Walter Oseguera llega a tiempo poniendo de buena forma el cuerpo y el zapato. Y el balón abandona a Ricardo para convertirse en saque lateral. Favorable al de el equipo de Corona Cuac, que por supuesto le presenta a Priesport. Así es, saque lateral a favor de la Roma, que sigue ganando un gol por 0 sobre Real España. Mejor España, que tuvo que mejorar en el transcurso de estos últimos 5 minutos. Adelantó líneas y le sigue jugando ahí. Real España, que está todavía por ahora abajo en el marcador, pero tenemos mucha tela que cortar en este partido, porque no
día se vive, se siente. 1-0 es circunstancial, todavía temporal, digámoslo de esa manera, pero se viene Real España. Aquí se venía precisamente Castillo. Le va a pegar Castillo. La gente va a acompañarlo. No la prende bien Castillo. Y en los últimos minutos, el equipo del Real España ha estado cerca de conseguir la paridad en el marcador. A la hora de prenderla, Ricardo, la pelota va bastante rebanada y por ello no le toma el efecto necesario, pero se salvó el equipo de la Roma. Y tuvo que salir achicar el arco mucho más de los 16.50 de René Chávez, y ahí le deja una pelota al jugador de Real España que justo buscaba sorprenderlo. El señor del tiro de esquina cargando sobre el sector de la izquierda, se perfila derecho el hombre. Gracias por venir, raza de Miki, de Guatemala, de El Salvador. ¿Sabe, Ricardo? Por ahí saludé a Joel Lazo y más adelante le estaremos dando a conocer precisamente algo que, una campaña que ha iniciado precisamente Oscar Moni García, de colectar zapatos, indumentaria para niños de Honduras. Así es que seguramente por aquí estaremos, Joel, ¿eh? Y seguramente vamos a contar con la colaboración para ayudarle al primer hispano. José Castillo hace la diferencia y pone el marcador 1-1 el marcador, y ahí también salió un poco tocado José Castillo, el anotador del gol. Mire, se emparejaron las acciones, señores. Sí. Buen partido, señores, 1-1 el marcador, es que no se están guardando nada, Ricardo. Cuando aquí la asistencia es para Castillo, que se llevó una luxación, se duele Castillo, sí, señor. Se duele Castillo. Alguien que sepa ahí un poquito, Ricardo, sí, está tocado, por supuesto, se llama luxación de hombro. Aquí la pelota queda dividida en términos técnicos y médicos. ¡Le va a pegar! La prendió, la rebanó y ahora se revuelve. Aquí un poquito la zona del sector defensivo y específicamente este número 6, Turán. Y ahí está la respuesta de Roma. Hoy sí, se empató el partido 1-1 entre la Roma y Real España. José Castillo, número 10 por parte de Real España, y un Kevin Rivas, este número 3 de tiro libre, que había conseguido la primera anotación. Y ahora sí, se emparejaron las acciones, no solo a nivel del marcador, sino también en el terreno de juego. Los dos equipos, lucha intensa, técnica, fútbol, bueno, lo que se viene, los goles, que es lo más importante. La recuperó bien, aquí está este flaco, número 3, que no canta mal la ranchera, se trata de Rick. Y gana la norma de ventaja, dijo el principal. Aquí la pelota que viene a quedar, sin embargo, a tiempo llega el señalamiento, invalidando ya la acción. Pillaron a los hombres de la Roma en posición adelantada. Sí, señor. Aquí, por supuesto, no ha pasado nada cuando Edgar Flores viene aquí gesticulando. Permítanme, dice, va a hablar, me parece, con Turán. Por la falta anterior, Ricardo, precisamente contra el número 3, hablamos de Kevin Rivas. Solamente llega la reconvención técnica por parte del principal del partido. Muy bien el trabajo de la cuarteta hasta este momento sobre el terreno de juego en cuanto a la dirección y manejo de todo lo que es este partido en cuanto al arbitraje. 1-1 el marcador en esta gran final, Real España-Roma, gracias a Apple Sport 5630 de Beler, en el corazón de Beler, ahí en implementos deportivos. Aquí la vuelve a ganar. Ah, cuidado que la tiene. ¡Movido! William, al final los hombres vienen a hacer el cierre. Aquí la pelota que vuelve a quedar. Ah, qué bien la orquesta. Este es el George Contreras. Buena la escapada, demasiado cerrando el servicio. Pero mira lo que hace, el recorrido que hace Bacho. Mintel escolta, la deja pasar para que al final René Chávez, su país, se quedó con la número 5.
buena jugada, una jugada que prácticamente dejaba el espacio para que alguien pudiera llegar a rematar. Pero bueno, así es el fútbol, de oportunidades, de toque, de llegada. Estos dos equipos, grandes rivales en esta gran final, no solo por el campeonato, sino también avanzar por el premio que hoy se disputa. Aquí se viene Rivas, Rivas al servicio de Rivas. Lo lograron desviar antes de que la pelota llegase precisamente al área de los grandes acontecimientos. El balón abandonó para convertirse en tiro de esquina y le favorece al equipo de la Roma. Lo va a poner a circular este número 2. Se trata del George. Tiro de esquina cargado sobre el sector de la izquierda. Para los que llegan a este recinto deportivo, déjenme decirles que la Roma es el que viene precisamente color aqua. Mientras tanto, el equipo del Real España lo hace con esta combinación entre rojo y negro, similares por supuesto a los del Milan de Italia. Aquí está William, chiquito, pero picoso, la vuelve a acomodar, hombre que tiene tiempo, la Roma al centro, la pelota que llega directo a las manos de Denis Navarro. Ricardo Palacios quiso otro. Aquí está Castillo, encara Castillo. Y esto que está tocando de su clavícula, vino la y la banda. Así es, dos goles de José Castillo, este número 10 por parte del Real España, que pone arriba el marcador. 2-1, todavía vivimos los primeros 45 minutos, gracias a Ampliapor, patrocinador oficial. La mejor tienda para poder usted encontrar las marcas de prestigio internacionales. Sí, ahí en el corazón de Belén, en el corazón de Sudoeste, Ampliapor. ¿Cuántos equipos participaron, ¿no? Interesante, sin duda, esta copa, ¿eh? Oye, dos equipos bastante parejos. Sí, señor. Aquí viene otra vez la pelota de seguridad. Castillo. Buena la cobertura forzada del número 19, Flavio. Otra vez la pelota. Como la muerde para quitarle la presión. Y ahora le intenta la marca individual. Jairo. Aquí está Barahona. Aquí está Barahona. Limpia la marca. Es precisamente Olive. Otra vez la pelota dividida, balón que queda en el medio campo, otra vez, aquí está la pelota que vuelve a quedar aquí, en Turán, aquí está Turán, Barahona, hace una seguridad, el público sigue llegando, acomodándose, oiga, unos que van con unas dotaciones de Red Bull y Monster, aquí arranca, qué buena pelota, aquí, balón dividido, César Méndez, indica precisamente la gesticulación a su portero Denis Navarro. ¿Cuánto se va a anexar, Ricardo? Ya, en un ratiquito, por supuesto, aquí los árbitros. 2 minutos se van a anexar, me dicen, ¿Cuántos se van a anexar? Sí, señor, ahí está la gesticulación. Precisamente el chavo. Sí, señor. Aquí la pelota otra vez para Ona. El servicio de Ona para que está en la salida. Este es Abel. Arranca Abel. Toda la proyección sobre el sector de la derecha. Ya se encarnaron en el territorio que defiende la Roma. 2-1. La pelota dividida. Va por ahí el George. Allá está Contreras. La acomoda Contreras. Prefiere venir hacia el centro. Contreras en la maniobra individual. Él mismo la sigue transportando. Encontró a Turán. Aquí está Turán, que es elegante. Ah, que intentó el recorte. La pelota, sin embargo, aquí puede venir la... Puede venir la contra cuando al final... Desarma la intención del equipo de la Roma cuando en el número 12 hablamos precisamente de Bayo, la intentaba tejer. Un poquito más, Ricky, y termina la primera mitad. Así es cuando cometía falta Pairo con el número 8 ahí en la salida que tenía ya la Roma sobre el sector centro. Hay un tiro libre a favor del equipo de la Roma que solo por ahora está bajo el marcador porque el marcador está 2-1 a favor del Real España. Amplia Sport, la mejor tienda más deportiva del suroeste. 56-30. Aquí la barrera fuerte.
abajo. El balón le va a favorecer, indica el principal, a los chamacones de la Roma. Esta puede ser, Richie, la última del partido. Gracias de verdad por venir, raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, a la culminación precisamente de este torneo muy atractivo. Hoy le decíamos, según, de que aquí está lo mejor, la crema innata del fútbol amateur en la ciudad espacial. ¡Tiro libre! Se va a venir entonces el tiro libre a favor de la Roma. El árbitro central está ahí justo hablando con los dos jugadores. Uno defiende, el otro listo para poder ejecutar el tiro libre. Lo hacen corto ya para este número 3. Rivas. Rivas agarrando línea de fondo. Se va a quitar la marca, doble marcación. Falta, el árbitro central ha indicado que hay falta. En efecto, otra vez Rivas intentaba desbordar. Y ahora precisamente con más peligro por el hecho de que se da la aproximación, Ricardo, al área de los grandes acontecimientos. Lo va a dejar todo el equipo de la Roma en esta última chance que se le presenta para intentar ir al frente, señores. Aquí hay peligro, a la portería que defiende Denis Navarro. Gracias a usted por venir, le dice la familia Lazo, le dice la familia Martínez. Gracias por llegar a esta cinta de fútbol, William. Segundo poste, ¿quién llega? ¿Quién llega? La pelota queda dividida, mira, apuros en el sector defensivo. Y al final la remata. ¿Cuánto? Edgar Flores. Necesitamos un gol más, necesitamos uno más. Y el equipo de abajo. Vamos ahí, vamos pues. ¿Cómo se llama? Paquito. Paco. Paquiro. Vamos. Ahora y solo por ahora, Real España le está ganando 2-1 a la Roma, que hace varios cambios estratégicos en el terreno de juego. Mire, se la va a jugar con todo el técnico, sí, de la Roma, porque esto es un campeonato. Estos 45 se puede definir. ¿Sabe un empate por ahí, mi querido Daniel? Sí, señor, puede haber alargue, puede haber culminación del mismo. Por de pronto el marcador le favorece. Hay alargue. Hay tiempo. De permitir o de persistir el empate, hay a dos tiempos de 15, si hay empate, me dicen, ¿eh? Real España no hace modificaciones, mientras tanto el equipo de la Roma le acciones. Es bastante raro ver tres cambios, pero Roma está apostando con todo en ese segundo tiempo. Están abajo en el técnico dando cuenta de las piezas, de pronto no les funcionaron. Por eso que estos 45 minutos tiene que marcar en un partido. Sí, todavía falta, y el agradecimiento por supuesto por las modificaciones son presentadas, te cuento, por University Occidental. Gracias, el saludo, el agradecimiento para ellos. Muy bien, tres modificaciones, señores, gracias Luigi. Hablaremos por supuesto, Luigi. Aquí la primera pelota que buscaba aquí el Calucha, balón que le va a favorecer al equipo del Real España. Gracias por venir, gente, aquí a este recinto deportivo. 2-1 está ganando el equipo rojo y negro. Se trata seguramente de Neri Medina. Medina hace una seguridad, allí encontró a Barahona. Otra vez el toque, hombre que se venía desprendiendo. Sin embargo, aquí lo pilla a hombre adelantado. Más atrás el balón, indica el principal, y tiene que estar completamente quieto. Ahora sí, la salida por parte de Pacho, la conexión con Gio. Vamos a ver qué gesta. Primera pelota que toca este número 14. Hablamos de Chucho Lule. Vamos a ver qué gesta el equipo. Sí, Calucha, por parte del equipo de la Roma. Otra vez aquí está Lule. Arranca Lule, buscó socios, se encontró ya a Pacho. Pacho acomoda, la sirve. Pacho, hombre que la intenta recepcionar. Sin embargo, le
llega la marca escalonada y el George Contreras, mira que viene a tiempo, Bayo metiendo la pierna. Otra vez y la pelota queda dividida, chica. Este es Lula, sí señor, este es el 21, es Lula. Sí señor, el 14, Fabián Guzmán, corrijo entonces. Aquí está el servicio, ah, qué buena pelota, en proyección ofensiva. Aquí se quedaba corto, precisamente era el número 7, Sterchi. Sin embargo, ahora aquí está la salida. El equipo del Real España ha iniciado la etapa de complemento, Richie. Iniciaron los segundos 45 minutos gracias a Apri por patrocinador oficial de la Houston Soccer University, que hoy se define con un grande del fútbol, la Real España. El marcador está todo 2-1, 2-1, 2-1, gracias a Apri por las mejores marcas, los mejores implementos deportivos y en trofeos y todo lo que necesita para las premiaciones de los equipos lo encuentra en Apri Sport, marca internacional. En efecto, sí señor, aquí se tranquila Fairo Barahona en cortito, buscando precisamente a Medina, la acomoda Medina, el servicio de Melena Lule, que rechaza de buena forma, otra vez la pelota aquí el... y de este número 3, Kevin Rivas, que adelantó por cierto al equipo de la Roma. Gracias por venir, inconfundible los colores, la Roma le cuenta con la Roma. Aquí está Medina, Medina demasiado largo el servicio, ¡ah, qué bueno el servicio! Arranca de buena forma, el número 16 es Jonathan, apurado Medina, Jonathan encarando marca, Jonathan el servicio, segundo poste, allá va por ella precisamente Sterchi. El principal que chocó en la pista del hombre y sobre todo se apoya precisamente en su asistente, sí, que está frontal. Y ahora, señores, hay tiro, 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 tiro de esquina y le favorece a la Roma. Tiro de esquina, favor de la Roma, que dos goles por uno. Ahí se va a venir entonces el tiro de esquina. Aquí viene el cobro con Copa. Se la perdió Sterchi. Acaba de perder una chance extraordinaria, Ricardo, porque se la pusieron ahí prácticamente en la testa, no la mide bien, venía cayendo y por ahí, de la mejor forma, ha perdonado el equipo de la Roma sobre la portería. Ahora Norte que defiende Denis Navarro. Con los cambios que... y la Roma, por supuesto que el equipo tiene que trabajar muy mejor de media cancha hacia arriba. Ahí se va a venir entonces el saque de portería, lo va a hacer efectivo Denis Navarro por parte del Real España. Aquí la salida por parte de Denis Navarro, la pelota quedó dividida, mira el George cumplida, la venía buscando el George, la pelota que abandona para convertirse en saque lateral, apurado el flaco, era Rivas, aquí hombre que la intenta acomodar, le llega la marca escalonada, bien, Turán, sin embargo. Ahora la marca es fuerte. Mira, aquí la pelota queda dividida. Otra vez. Limpia, limpia, limpia la marca. Vamos, vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar. Señor, dale tarjeta. Vamos a jugar. Estás muy diplomático, hombre. Vamos, 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 vamos a jugar, vamos a jugar. ¡Vamos, Paquito! Tiro libre a favor del Real España. Vamos, dejemos trabajar la tripleta referil. Aquí está Medina. La impulsa Medina. Desde el fondo, la riposta por parte de Giu. Otra vez la pelota que vuelve a quedar aquí en los dominios de Medina. Más atrás el servicio, de buena forma por parte de Abel. Otra vez el servicio, Calucha que interpreta, va por ella. Sin embargo, el balón abandona para convertirse en saque lateral. Gracias por venirse, raza de México, de Centro, de Sudamérica. Déjeme decirle que Champion de Sportfield está presente aquí. Y por supuesto, si quiere una copia de este partidito, que no es un partidito, es un partidón, Ricardo. Es una final. Oiga, por supuesto, usted la puede guardar para el recuerdo. Tiene que ir precisamente con la organización. Mira el recorrido que hacía el número 14. Hablamos de Walter Oseguera. El balón abandonó en el intento de salida por parte del equipo del Real España. Aquí se viene modificación. Se prepara ya el número 2 por el equipo del Real. ¡Ey! ¡Vamos a esa tarjeta, el video! ¡Ey! ¡Vamos, cambio! ¡Vamos, Gallo! ¡Ese es la amarilla!
como falta indica el principal. Cuando aquí se perfila jugador con el número 2. Terreno de juego, Carlos Sánchez. Se perfila Carlos Sánchez. El Catra. Otra vez servicio largo. Aquí la venía buscando Obina. El servicio hacia atrás. Ahí la fija el equipo de Real España. Están buscando al George Contreras. El George. Cuando hace el giro. Intentando buscar la pelota. Ahora sí se produce ya la modificación. Le cuento las modificaciones presentadas por University of Dental. Abandona Castillo. Anotador de un bonito gol, por cierto, de los dos goles. El segundo golazo. Ahí está entonces Carlos Sánchez en el terreno de juego. Es la modificación que hasta este momento ha realizado el técnico Real España. Ya haciendo algunos cambios de cara a lo que se viene en este segundo tiempo, que ya está en su trajinar. Sí, señor, el servicio es atrás por parte de este número 12 de Bayo. Servicio, allá está Obina. La acomoda Obina, recuperó buena pelota. Intentamos buscar de una vez a Carlos Sánchez, el Catra. Sin embargo, otra vez la pelota aquí en devolución. Va por ella el Catra. Aquí encarando la marca de Calucha. Obina, Obina, qué bien se desprende Obina. Obina, portero valiente. Valiente René Chávez. Ah, qué buena forma la salida. Y este es precisamente Chucho. Otra vez, este Rivas. Rivas, el flaco Rivas, qué bien metió freno Rivas. Ah, aquí la hacía elegante, aquí la marca escalonada, el balón que abandona para convertirse en saque lateral. Aquí está el número 4, es William, apurando el equipo de la Roma cuando aquí Neri iba al ciste de este número 15, no quiere saber. El principal indica que falta la ofensiva por parte del equipo de la Roma. Este segundo tiempo inicia más táctico, Ricardo, ¿eh? Más táctico, más frontal, con mucha más. Hablamos más contacto. Seguramente sabedores de que el tiempo se puede convertir en el mejor aliado o en el peor enemigo. Así es, se juegan los segundos 45 minutos. Y este es el tiempo que el partido va a ser de mucha lucha y de mucha fuerza. Y las equivocaciones pueden pasar factura, pero los dos equipos están atentos, haciendo los cambios necesarios, Daniel. Y se viene de nuevo Rivas, el número 3. Buena pelota puso William. Aquí la profe Cadena. Es cerca. Pero todo sale, Ricardo, en el medio campo. Este chiquitín hombre William que hace la devolución, se la vuelven a habilitar y el mismo la tiene. Ahí está entonces el equipo de España saliendo. Usted vive la gran final, Houston Soccer Universal hoy. Se define este campeonato, la Roma Real España. Este momento, el marcador 2-1. Gracias a Amplia por patrocinador oficial. 14 equipos iniciaron desde la primera fase, solo quedaron dos al final. Sí, señor, la pelota dividida. Obina, Obina, la arquilucho Obina, solo encara aquí la marca de dos hombres. Se quita el primero, la pelota queda dividida. Tiempo con Che Capacho, sacándola de la zona de peligro. ¡Qué momento, Ricardo Palacios! Definitivamente, Daniel, el fútbol es lindo, el fútbol se disfruta, el fútbol se siente en el terreno de juego. Dos equipos que viven la jornada de la final de esta Houston Soccer Universal, como la han llamado, acá en la River Park Soccer League. Un premio y una corona para el que quede campeón, los dos dignos rivales esta tarde. Sí, señor, gracias por venir, le dice la familia Lazo, los anfitriones, gracias, también le dice la familia Marquines. Arranca aquí de buena forma esa Obina. Cuidado que aquí puede venir la contra. Arranca Rivas, solo Rivas, solo, solo, desde el medio campo. Jairo Barahona. Y aquí lo van a pintar de amarillo. Por esta, por otra y por aquella. Vamos Jairo, no va a perder la cabeza. Vamos, vamos a jugar. Por esta, por la otra y por aquella. Le muestran, vamos, 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 vamos. Vamos a jugar, ¿eh? Lo peor que puede hacer la Roma es cuestionar, porque no solamente
presión al grupo, sino bueno, por supuesto, el trabajo referil, la primera del partido. Gracias, Ricardo, ¿eh? Me parece que sí, fue para el número 8, va a ser entonces tiro libre a favor de la Roma, que sigue manejando el balón ahora de tiro libre. ¡Al bate, Fabiola! ¡Al bate! Ahí salió, ubicar un poquito las antenitas para acá, caballeros, haciendo un sonido. Ahí es la pelota que vuelve a quedar cargada sobre el sector de la derecha. Se defiende el equipo de la Roma. Mira, la busca. Aquí está el 14, Guzmán. Se quedó corto, Guzmán. Le llegó la marca escalonada, sin embargo, al final se la robaron. Y la propuesta la pone Ovina. Ya, y viene hacia el centro. Turán, en cortito. Allá se juntaron los zurdos porque también interviene Méndez. La marca escalonada. Ahora le llega la presión a Turán. Este partido se va a decidir en el medio campo, Ricardo. El partido seguramente va a ser el ganador con la pelota. Sin embargo, que viene el recorrido. Mira, otra vez de salir. Aquí viene la pelota de Minera. Aquí arranca. Ahí fuera del lugar, el jugador de la Roma, cuando ya España, a favor del Real España, cuando la Roma se venía, buscando sorprender allá al equipo en el sector defensivo. Tiro libre entonces, gracias a Prefor. Sí, señor, aquí el que lo va a poner a circular es Francisco Sinchero. Aquí está Sinchero, la cachetilla Sinchero. Allá el Calucha que la viene midiendo. Se complica el Calucha. Falta, sí. Desplazamiento por parte de Ovina es lo que sancionó precisamente el principal, el Edgar Flores. Otra vez el servicio largo. Medina, arriba, se impone. Este es el George Contreras. Arranca el George. Solo el George. Toda la propuesta sobre la banda de la derecha. Mira el público cómo no se quiere perder. Segundo de acción. La va a tener este 16. Se trata de Jonathan. Aquí la pelota dividida. El flaco. ¿Qué? Bajo el que ha hecho. La pelota aquí. Al final. Buena. Se le va precisamente al flaco Kevin Rivas. Así se juega esta segunda mitad. El comentario. El gracias a Apple Store. El aporte de Ricardo Palacios. Un partido interesante de media cancha, jugadores que van, que tienen buena técnica y buscando los espacios necesarios para poder filtrar balones. No hay ningún ángulo, ningún centímetro que los jugadores no marquen, porque esto es el fútbol, se juega no solo con balón, sino también sin él. Ahí está, pero cuando hay falta, buscar esa pelota y se viene 9, Alejandro, se viene Alejandro. Alejandro Sánchez se viene con el nuevo. Cuarta modificación por parte del equipo de la Roma. Ya le cuento quién es, hoy le contamos quién es el que va a abandonar. No está dividido, mire. Balón que va, Bolívar, vaya, vaya, para vaya, convertirse en saque lateral cuando ahora se produce la modificación. Abandona entonces con el número 4, William. Dando Carter. Volvemos a verificar lo que ha sido la sustitución. Ha salido del terreno de juego William con el 4 y ha ingresado Alejandro Carter con el número 9 gracias a Apri Sport, lo mejor de las marcas internacionales. Haciendo las modificaciones de Ricky con tiempo para esperar que se acomoden, que den precisamente lo esperado y sobre todo que sean revulsivas. Mira el servicio, la cacheteó prácticamente este número 6. De buen trabajo, hablamos precisamente de Turán. Otra vez la salida ya de Chiu, el espigado Chiu. La pelota que vuelve a quedar aquí, Fairo. Otra vez Turán, que son de los que fregan. Aquí la tiene Barahona, aquí la tiene Barahona. ¡Qué bien le hicieron! La salida Barahona y aquí viene Rolando. Hablamos precisamente de Alejo Carter. Aquí la pelota de mi vida. Falta, sí, señor, falta, sí. A María para... Sí, señor, de Turán. Ahí levantan Tellanda, le dicen como en su momento le dijo Jesús a Lázaro. Aquí el ingreso ya de nuevo para el número 9, Francisco Sillero.
el capitán de Real España. Sí, señor, te decía, bastante táctica la primera mitad, Ricardo, se soltaron más en la primera, debo decir, la etapa de complemento, se soltaron más en la primera mitad. Aquí está Lule, el zurdo, la mandó, la prolongaron, y ahora la gestación de Checata, cuando la viene buscando este número 7, hablamos precisamente de Sterchi. Ah, queda el balón dividido. Otra vez la propuesta aquí por parte de la Roma. Prefieren venir a zona de seguridad. Aquí está Calucha. Calucha se atona a Calucha. Sin embargo, al final logra negociar el saque lateral. Saque lateral gracias a Apri Sport en el 56-30 de Beler, la mejor tienda deportiva internacional. Le ofrece todas las marcas de sus equipos favoritos. También, si usted necesita un equipo completo de camisas, pantalonetas y por supuesto las medias, ahí está Apri Sport con los mejores precios, con las mejores marcas en el corazón del 2-1 el marcador. Todavía Real España ganándole a Roma. Sí, señor, segunda mitad. Otra vez el apoyo aquí con René Chávez. La acomoda Chávez, la distribuye Chávez buscando la escapada y el acomodo por parte del zurdo. Hablamos de Chucho Lule. Otra vez la devolución para Chávez. La gesticulación de Lule, que busque mejores horizontes por el otro sector. Otra vez el trazo largo. Lule, la pelota que viene acompañando. Sin embargo, este es de Rivas. Otra vez la pelota de Kevin. Limpia. Está Barahona, el servicio largo de Barahona buscando al George Contreras. Y la pelota que se sigue peleando sobre ese sector. Vean, Lula. Este otro, es un buen lateral por la izquierda. Salida. Otra vez, aquí está Alejandro Cartu. Otra vez prefieren venir puramente el medio campo por parte del equipo de la Roma. Cartu, porque es del mismo perfil prácticamente de William. Aquí, como falta, señores, falta. Ricardo, y le favorece al equipo de la Roma. Así es, una falta que la va a hacer efectiva ya el equipo de Roma, que está bajo en el marcador y que con los cambios se ajustó mucho mejor en el terreno de juego, especialmente en la media cancha, que recupera, que manda balones y que ahora también en el sector defensivo es mucho más sólido. Pues llega la marca y el portero que pone el complemento para ir por ella. Así se juega, señores. De fondo, sí, señor. Para convertirse, le damos una mejor ubicación a las antenitas, caballero, allá en el sonido, para que no tengamos esos vacíos. Sabemos, por supuesto, que la distancia es considerable, ¿eh? De verdad, el agradecimiento, porque estos micrófonos están campeones. Aquí viene el servicio, con comba hacia la pelota, la avenida. Tío, sin embargo, Thor Rivas. Ahora la pelota que vuelve a quedar cargada, vente derecho. Aquí la pelota que vuelve, aquí está la salida. Este es el número 3. Hablamos de Neri Medina. La dividió Medina. Va por ella, apurando el equipo de la Roma por medio de Calucha. Se viene ofreciendo este número 14. Hablamos precisamente de Fabián Guzmán. Aquí se viene la proyección. Es Sergi. La pelota que la suelta, aquí le pega. La acomoda aquí, la acomoda. No la prende bien. Alejo Carter, que esperaba que se la dejaran ahí en cortito. Sin embargo, la prefiere hacer individual. Se tuvo confianza y la pelota al final pasó completamente desviada. Champion Sport Field. Por supuesto, también este partido en video para que después lo puedan disfrutar. Aquí, señores, es la salida por parte de Denis Navarro. Ricardo Palacios. Así es la salida, un saque de portería del equipo que está buscando, por supuesto, ponerse al filo en el marcador. Los cambios le han dado la diferencia a una Roma que por ahora y solo por ahora está abajo en el marcador. Gracias a Apri Sport, no se olvide las mejores marcas, los mejores uniformes internacionales ahí en Apri Sport. 2-1 el marcador, Roma, España. Sí, señores, cometió falta entonces en el intento de defender la zona Yu. Y es una buena chance que se le presenta aquí a la Roma. Aquí está Turán. Le va a pegar Turán. Paradón por parte de Denis Navarro. Oiga, un parpadeo de Turán, porque no le esperaba. Se la dejan allí en cortito.
busca primer poste, pero el portero en el fondo, René Chávez, neutralizó la acción. ¿Tiro de quién es, Ricardo? ¿Quién lo presenta? Así es, gracias a Apria, cuando René Chávez se impulsaba con todo y quitando el balonazo, lo manda fuera del terreno de juego, se vende entonces el tiro de esquina, gracias a Apria por la tienda más deportiva. Aquí viene el cobro con Comba, segundo poste, Obina, que hacía movimientos antes de que la pelota llegara, sin embargo al final queda de espaldas al marco. Va por ella, el número 15, se trata precisamente de Abel. ¿Te recuerdas de Gustavo Abel de Sotti? Aquel argentino que jugó en el fútbol italiano sobre todo, jugadorón, ¿eh? También Abel Balbo, ¿te recuerdas? También jugador de origen argentino, sí señor. Y se prepara otro cambio por parte del Real España. Vamos a verificar entonces el número que va a ingresar y por supuesto el hombre que va a salir fuera del terreno de juego en estos segundos 45 minutos que marcan ya el 2-1. Se vive, se siente la gran final entre la Roma y Real España. Sí, de ahí bajándole un poquitito la presión el equipo de Real España cuando se prepara la modificación y se prepara este número 2, Carlos Sánchez. Al final la deja precisamente para que sea el número 9, Francisco Sichiro, el capitán. Aquí hay tiro libre, señores. Tiro libre, mi Carlos, sí, pero prácticamente pegadito ahí por donde está el niño. Oscar Perdomo. Aquí la pelota que vuelve a quedar. Mira, la pelota vuelve a quedar dividida y ahora la maniobra. Sturgi, ¿a qué velocidad le pone Sturgi? Llega a la cobertura por parte de César Méndez, que a tiempo se desprende para ir a hacer la cobertura cuando se viene modificación. Llamado a la banca, Richie. Abandona el 12, le cuento. Abandona el 12, o ingresa el 12, mejor dicho. Y abandona el número 9, Francisco Sichiro. Ahí está entonces el cambio, verificando el nombre completo del jugador que va a ingresar al terreno de juego. Sale el 9, ingresa el número 12. Tranquilo, solo trota. Edgar Dubón con el número 12 y abandona el capitán Francisco Sichero. Segunda modificación en el Real España, sí señor Edgar Dubón, muchas gracias. Aquí la salida por parte de Gio, este es Lule. Hablamos precisamente de Chucho Lule, trazo largo buscando a los hombres en la ofensiva. Llega la cobertura, portero que va, la intuye y se quita con la número 5. Denis Navarro salía a cortar ese balón y se queda con el esférico. Lo va a hacer ya de pierna derecha, largo arriba. El balonazo buscando sorprender ahí. Se vuelve a multiplicar la defensa del Roma que toca. Ahí está Calusha buscando abrir el lateral de la izquierda. Sigue entonces el equipo que sigue adelantando líneas, un Roma que busca el segundo gol. Aquí la presión, sin embargo, al final se aplica de buena forma. César Méndez la bota por un costado al perfil zurdo para convertirse en saque lateral. Otra vez, aquí está este número 7, Sturgi, el centro de Sturgi. La cubría en primera instancia con su cuerpo, hablamos de Fairo Figueroa, y ahora vuelve a venir la pelota, mira, se equivocó en el intento de sostenerla, precisamente el hombre recién ingresado, hablamos de este número 9, Alejandro Cartier. La pelota que vuelve a quedar favorable aquí al equipo de la Roma, hoy a través de Univisión Deporte Radio, desde el BC Place en Vancouver, Canadá, le estaremos llevando el partido entre Dinamo frente al equipo de Vancouver Whitecap. Mira la pelota aquí, cuidado que se viene este número 12, hablamos de Dubón. Aquí Dubón le hicieron la faena y Gio, despigado, la vuelve a sostener, la gesticulación, otra vez el apoyo aquí con Giovanni. La pelota que vuelve a salir impulsada y el balón debajo aquí al equipo de la Roma, un poquito más atrás, dice el principio. La pelota que vuelve a quedar aquí para Jonathan, la devolución, aquí la viene buscando Carter. Carter busca socios, a Carter le llega presión, sin embargo es guapo, intenta hacer el recorte. Carter buscó socios, la mandó al centro y sin embargo qué bien se desprende Sturgi. Señores, el partido está sabroso. Ay, a Sturgi se le quedó a Sturgi. Aquí la pelota dividida, bien aplicada la norma de ventaja, bien aplicada, sin embargo queda aquí en el sentido. Al final hubo falta. Cuando Sturgi, debo decir, Turán ha quedado resentido. ¡Qué buena pelota! Aquí hay libre favorable al Real España. Chico. ¡Dale,
Hay tiro libre entonces al Real España cuando Turán ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Llega la asistencia necesaria y una tarjeta amarilla para jugador de la Roma. Mientras tanto se prepara el Real España para un tiro franco directo sobre la portería de Denis. Perdón, de René Chávez, que está bajo los tres palos. Ahí todavía Turán tratando de recuperarse y poder así dar el árbitro central la afirmación de este tiro libre. Justo desde ahí fue casi el primer gol. Sí, señor, y las modificaciones son presentadas por University of Dental. Gracias, de verdad, por venir. Terreno Houston, otro de los patrocinadores. Por supuesto, gracias por venir. Hubo cartulina, no, sigue tocado ahí, Turán. Hubo cartulina de amonestación. Número 7 se llevó la cartulina de amonestación, Esther G. Bueno, siguen las modificaciones, ya les cuento quién se viene. Aquí preparan a este güero con el número 18. Aquí se perfila Jean Barbosa y me parece que ha sido todo para Turán. Ha sido todo para Turán. Hay cambio entonces en el Real España. Va a ingresar entonces Jean Barbosa con el número 18 y abandona el terreno de juego Turán con el 6 luego de esa lesión. Se va a ir entonces el tiro libre a favor del Real España, justo cerca de esa área. Daniel, se consigue el primero por parte de Kevin Rivas, sí, número 3. Vamos a ver si hoy Real España tiene la suerte. Sí, ahí se perfila Fairo Barahona. Carter, que la movía un poquitico. Está también Carlos Sánchez, el Catra Sánchez, que se tiene confianza de esa distancia. Gracias por venirse, le dice la familia Lazo. Preciosa, sabrosa, se volvió la tarde. De aquí salimos, mi estimado Luis, corriendito porque juega el naranja. Aquí está el Catra, se perfila el Catra, le pega el Catra la pelota. Pasa un costado. Sí, hay un balón ahí atrás, por supuesto. Ya Turán ya se vio tanto en la mortificación, sí señor. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, pues? ¿Por qué tú te están haciendo cambios? Ah, bueno. Aquí la salida por parte de René Chávez. Ahora, Lule, la manda al frente Lule. Necesitas mientras más este equipo de la Roma porque se dice que es igual perder 3-1 que 2-1, Lule. El Catra, ese escurridizo, el Catra. Se tiene confianza el Catra. Rancheras el Catra, te voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque Chávez estaba cargado hacia el centro, estuvo a punto de sorprenderlo. El Catra Sánchez. Otra vez la salida desde el fondo. Ah, qué bien, guapo, por cierto, Guzmán. Aquí arranca Calucha. Arranca Calucha, se viene la Roma. Se viene la Roma. La puede dejar Calucha ahí dividida. Cuidado, porque allá va Obina. La recuperación de Obina, que hace el recorrido. Hace la pausa Obina. Así se está jugando, señores, esta segunda mitad. Aquí está Carlos, el George Contreras. Otra vez el Catra. Ha sido revulsivo. Aquí la pelota quedaba dividida cuando venía por ella Edgar Tupón. Ricardo, las modificaciones de a poco funcionando para ambos lados. Veremos precisamente quién canta mejor las rancheras, si arriesga más este equipo de la Roma, porque la desventaja sigue al son de 2-1 perdiendo. Así es, 2-1 marcador entre la Roma y Real España. Se vive, se siente lo que es esta gran final entre dos equipos grandes, con grandes jugadores y por supuesto demostrándolo en el terreno de juego. Ahí está entonces el equipo de la Roma buscando sorprender de nuevo cuando se viene, por supuesto, otro cambio sobre el terreno de juego. Va a ingresar entonces Crosby López con el número 10. Crosby López con el número 10.
cuidado, la dejaron ahí dividida. Aquí está Barbosa, la sostiene Barbosa. Se viene en efecto el conejo Crosby López. Es el que se reporta para colaborar precisamente con el medio campo. Va a abandonar Jonathan, me dicen, con el número 16. Y el que se va a reportar precisamente es Crosby, el conejo López. Así las modificaciones. Quemando todas las opciones, todos los cartuchos. Sterchi, la marca escalonada, va a Barahona, falta, indica el principal sobre Sterchi. Barahona, vamos, hay que entregar la pelota, vamos, vamos a jugar limpio. La pelota que entonces... Ah, bueno, llegaron las chicas de Mambos, me dicen, ¿eh? Mambo. Oiga, Ricardo, yo voy a salir corriendo de aquí porque hoy juega el Naranja. Pero estos caballeros, sobre todo los solteros, van a quedar bien acompañados con las chamaconas de Mambo Seafood. Que va a haber sustitución entonces en la Roma. Va a salir del terreno de juego Jonathan con el 16. Ingresa Crosby López con el número 10. En efecto, sí, señor. Crosby López, el conejo, a intentar colaborar con esta causa. Aquí está Guzmán, la devolución de Guzmán. La equivocó Guzmán, puede venir la contra. Allá está el Catra, allá está el Catra, que es pícaro, que es astuto. Aquí se viene el Catra, aquí la gambeta del Catra. Le cometió falta Crosby López, la primera del partido. Así es, la primera llegada de Crosby sobre el esférico y comete ahí la falta sobre el Catra. Hay tiro libre entonces a favor del equipo del Real España. El árbitro dice ya con su silbato que la jugada debe continuar. Tiro libre. 2-1 el marcador gracias a Apri Sport, lo mejor de las marcas internacionales. 2-1 el marcador. Ahí se viene entonces el equipo del Real España. Aquí cerca, el balón que abandonó para convertirse en saque lateral. Ahora el duelo, te cuento, en el medio campo va a estar entre el brasilero Jean Barbosa y Crosby López. Vamos a ver quién sostiene mejor la pelota. Aquí el movimiento por parte de Crosby. Balón que lo vuelve a tener aquí. La pelota dividida. Qué bonito, esa chance. Una buena chance se le presenta aquí al equipo de la Roma. Vamos, vamos, vamos a jugar, vamos a jugar. Y aquí pintaron de amarillo de cuento al número 3. Hay que darle entonces a favor de la Roma. Buena aproximación justo ahí, cerca de los 16.50. Aquí se perfilan dos hombres. Llegó el número 3. Kevin Rivas. Y se separa ya el número 2, el George. Acuérdese que Kevin es el anotador del primer gol, sí, por parte de la Roma. Y de tiro libre, aunque aquí el ángulo es más cerrado, Ricardo. Aquí está el flaco Kevin Rivas. Flaco entra en la barrera más un colado. Viene Kevin, segundo punto. ¡Qué parado! Esta puede ser la salvada del partido cuando hay tiro de esquina favorable al equipo de la Roma que busca el empate. La salvada del partido es presentada por Apri Sport. ¡Uno, uno, pues! En este momento, cuando casi caía la anotación en el empate, aquí la esquina. Sí, señor, aquí viene el cobro otra vez con comba. ¡Ah! ¿Quién le pega? ¡Se la pierde Sterchi! Mientras tanto, le damos la bienvenida. Ahí los dos. Aquí cerca estamos, la Roma, Richie. Bastante, bastante. Mire, dos aproximaciones. La del arquero, que está en la quinta, justo cuando iban a cabecear en el cierre sobre el segundo palo. Y esta, Daniel, que se va arriba. Pero mientras tanto, le damos la bienvenida a las chicas de Mambo. Sí, Mambo Seafood, sobre todo, Ricardo, ubicada la localidad en el... en el Southwest Hillcroft, esquina con Bel Air, ¿eh? ¿Se acuerda cuál era el eslogan? Sí. Saldrás con la panza llena. Corazón contento. Sí, señor. Vamos. Allá la ganó Calucha. El servicio.
buena pelota. Aquí está este número 12, es el George. La sigue peleando el George. Le checa la marca escalonada. La pelota que sigue ahí en los problemas a tiempo. Checa de media vuelta. Y la saca y la manda precisamente. Otra pelota, sí. Ahí va el balón. Hay que devolver ese balón. Que por supuesto son cortesía de Apri Sport. Por supuesto, la tienda deportiva más completa en el Southwest. Gracias por venir. Por supuesto, aquí, raza de México, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Gracias por venir. Este no es un partido cualquiera, es una final de esas sabrosonas, mi estimado Ricardo. Hay falta entonces a favor de la Roma, que va a ser efectivo ya el arquero René Chávez. 2-1 el marcador, y solo por ahora este es el marcador que se vive, que se siente la gran final, la Roma Real España. Es una tarde que refrescó bastante, Daniel. Sí, señor, cambió cuando los niños iniciaron allá por las 3:30, 4 de la tarde, estaba calientísimo. Sin embargo, ahora sabrosona cuando hay jugador resentido, me parece que es Ovina. Nosotros salimos corriendo de aquí, le cuento, porque hoy juega el Naranja. Hoy el Naranja, Gerardo, asista precisamente frente. Gerardo Arriaga entonces se prepara. Vamos a ver cuando autorice el central. Gerardo Arriaga con el número 5. Sale con el número 11. Medina, entonces ahí está el cambio oficial por parte del Real España. En efecto, es hombre por hombre. En ofensiva es Ovina el que abandona con el 11. Ingresó Arriaga. Te cuento con el número 5. Las modificaciones en el fondo, Gio. Aquí está López. Aquí está Crosby. Crosby. La sostiene Crosby. Ah, qué bien, Carter. La marca escalonada. Carter. Busca socios. Carter. Para una. Que vaya, le decía precisamente Crosby el Conejo López. Es un duelo de medio campo. Aquí la busca precisamente. La pelota dividida. El balón que va a Antona. Sí, al final avanzó la rectángulo de juego. Hacia el lateral entonces a favor del equipo de Real España, que por ahora y solo por ahora sigue dando 2-1 marcador. Por supuesto, la gran final gracias a Apri Sport. Apri Sport, 56-30 de Belén, la tienda más deportiva del suroeste con todas las marcas internacionales. Aquí está el George Contreras, la pelota que vuelve a quedar allí y ahora distribuida hacia el otro sector donde viene César Méndez. Se va internando Méndez. Aquí está Méndez que busca socios. Encontró a Arriaga, recién ingresado, que había en la baja. En este caso, de buena forma, Chucho Lule la mandó al frente. Aquí está Carter. Aquí está Carter. Carter que busca socios. Quiere que tocar la Carter. Hace individual Carter. Aquí aguanta, marca Carter. Carter. Al final la deja ahí dividida. Sin embargo, la recuperación es buena por parte de Guzmán. Es un buen jugador Carter, pero tiene que ser más práctico. Aquí la tiene Guzmán. La acomoda el número 14. Grandes jugadores en la historia del mundo, Ricardo, han portado este número. Sturgi. Aquí está Sturgi. Arranca Sturgi. Le pone velocidad a Sturgi, pero qué bien se le aplica en la marca. César Méndez, desarmaron ya toda la iniciativa, vienen a zona de seguridad y le mandaron una papa caliente al sector defensivo. Allá se complica otra vez Sturgi, porque comete falta, ¿sí? ¿O no? Dijo el principal, el balón que le va a corresponder al equipo de la Roma. Otra vez López, aquí está el Conejo, la pisa, la muestra, y prefiere venir con el Calucha. Aquí está el Calucha, el servicio del Calucha. ¿Quién la acomoda? ¿Quién la acomoda? La pelota que queda ahí dividida, le va a pegar. Aquí la tiene Guzmán, que quiso pasar la última aguada. Sin embargo, al final la sostiene Pairo Barahona. Y ahora, qué bien, a tiempo poniendo la suela del zapato. Mira Barbosa, se quedó corto Barbosa. Este partido está bueno, señores. Aquí la pelota falta sobre la humanidad del George Contreras. ¡Qué momento, Ricardo Palacio! Se vive, se siente, se transpira fútbol en el terreno de juego. 2-1 el marcador, favoreciendo todavía el Real España sobre la Roma. Un partido de ida y vuelta. Roma adelantó líneas con los cambios y por supuesto buscando la paridad en este marcador. Una final que se vive hoy acá en la River Park Soccer League, Houston Soccer Universal, gracias a Apri Sport, la tienda más deportiva del suroeste con todas las marcas internacionales que usted desea. Sí, señor, este partido que fue suspendido hace 2 fines de semana atrás por lluvia, Rich. Próximo sábado, recuerde, el Sporting de Kansas City frente a Houston Dynamo, partido que llegará a través de Unimás, canal 67, 869 para los que tienen Dish. En la voz de Rodolfo Zulit, Rodolfo el Chavo, Lester Gresh, el Tiquillo y un servilleta, Daniel Mejía, la prueba que la vuelve a sostener aquí, Crosby López. Aquí está Crosby, se quedó corto Crosby. Aquí
aquí. Otra vez la propuesta ofensiva. Este es Arriaga, recién ingresado para una que ya no corre mucho, pero que tiene todavía mucho colmillo. Mira, Arriaga, aquí está este hombre que las ha bregado en el medio, en el sector defensivo, sobre todo Giovanni. Aquí Gio le sigue llegando la marca. Espigado. Lo llegan a presionar López, que lo venía acompañando. Al final del balón abandonó para convertirse en saque lateral. Nadie le habló. No, nadie llegó a intentar colaborarle porque el hombre estaba apurado. Otra vez el Calucha. Aquí es guapo el Calucha. López. Aquí está el Conejo. Trazo largo con el Conejo López. No le entregó bien. Sin embargo, llega la pelota al medio campo. Otra vez este es el George Contreras. Señores, este es el Barbosa Jan. ¡Ah, qué bien la hizo Jan! ¡Ah, qué bien la hizo Jan! Sin embargo, el Calucha puede venir aquí a la contra. Puede venir la contra. Tiempo. Llega Neri Medina. Arranca bien. Este es Jairo, que es el que. Ya, precisamente en este número 3 hablamos, sí, esto es Neri Medina. Otra vez el servicio para Neri. Ahora la pelota para este número 2, sí. Así se juega, se trata precisamente de Dubón, el servicio Neri, la pelota queda de Neri. Levantó un Twitter sin dirección a René Chávez. El comentario en la voz de Ricardo Palacios. Mire qué jugada súper elaborada sobre el sector de la derecha. Y Barbosa, que no la pudo definir porque tenía el arco de frente, porque la pudo definir sobre cualquier de los dos palos. Barbosa, el brasileño, deja ir la oportunidad de poder consolidar un marcador mucho más alto. Por ahora, 2-1 todavía, pero se vive, se siente esta gran final. Sí, señor. Aquí la pelota, las indicaciones son para los hombres de la Roma, que se apliquen más en el medio campo. La Roma empeñada en buscar la paridad en el marcador. Los tres goles llegaron en la primera mitad. Aquí está Calucha, la intenta Calucha. En el saque lateral no hay offside. La pelota que vuelve acá. ¡Ah, qué buena pelota la que pone aquí Guzmán! Apurado el sector defensivo. Movilidad de Guzmán, el número 14 de la Roma, pero cuando lo hace bien, Ricardo, ¿eh? Así es, el tiro de esquina, gracias a Ampri Sport, tiro de esquina. Aquí la pelota que viene al primer poste, sin embargo, aquí está, este es el Catra, le llega la marca al Catra. Este es el número 2, se trata de Carlos Sánchez. Arranca, este es el George Contreras. El partido que se defiende es el Real España. Y le va a apostar a esto, al contragolpe el George Contreras. Prefiere venir atrás. Encontró el número 5, se trata de Arriaga. Gerardo Arriaga, la devolución por parte de Méndez. Aquí está Arriaga, que amaga, prefiere venir a zona de seguridad. Y mira dónde encuentra a Denis Navarro. Este tiene todo el tiempo para acomodar. La manda al frente, Guzmán que la mide. ¡Ay, carajo, en tiempo de reposición ya, Arriaga! Ricardo, 5-5, dicen que sobre anuncio, señores, no hay engaño. Aquí el que la viene buscando es precisamente Chucho Lule. Otra vez la pelota dividida. Aquí la gente aplica el paso del equipo de la Roma. Adelante dijo el principal, aplicando bien la misma ventaja. Aquí viene Arriaga, aquí se perfila Arriaga. Arriaga, Arriaga, se quita la primera marca. Arriaga va a venir al centro de Arriaga. Viene en el fondo el Lule. Otra vez era precisamente el brasileño Jean Barbosa. Llega a estorbar, sin embargo es Sturge. Dos tiempos y la pelota queda allí amortiguada en el pecho del George Contreras. Este la acomoda. Tiene por parte de Fairo Barahona. Aquí está Fairo, que hace la pausa. Encontró ya a Bill. Así se juega, Richie. La meta final de este partido. Estamos ya en los 5 minutos de compensación que ha dado el árbitro central, el señor Edgar. 2-1 el marcador y por ahí todavía hay tiempo, 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 porque 5 minutos es bastante en lo que ha dado, por supuesto, compensación. 5 minutos cuando hay falta. Hay falta, 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 falta. Está favorable al equipo de el Real de España. Tiro libre entonces a favor del Real España. Aquí se perfila, se encuentra el número 2. Es el Catra Sánchez. Evo, ahí está. Aquí se perfilan estos dos, el Catra y Fairo Barahona. En cortito, intentaron y negociaron el tiro de esquina. Aquí estos últimos minutos, Ricardo se juega con sapiencia. Hablando de partido bravo, Ricardo, se vienen juegos cruciales en la Major League Soccer. Lo mejor de la Major, señores, es
está por llegar. Otra vez, la pelota dividida. Aquí está el Catra. Encara el Catra. Solito el Catra. Sin embargo, prefiere venir en el apoyo con Barahona. Este hace el giro. Prefiere llevarla allá a intentar sostenerla. Allí en el mano a mano. Nosotros ingresamos un poquitico al fil porque no nos dejan ver. Aquí la pelota que queda dividida. Aquí la pelota se atoró otra vez. Cuando creí que Guzmán la sacaba, llegaron las chicas del Mambo Seafood. Oiga, cuando ande allá por el Sahués, ahí lo espera Carlitos Arriaza con las chicas de Mambo Seafood, precisamente allá en la localidad precisamente de Beler, esquina con la Hilton. Otra vez la pelota dividida. Terminado este compromiso, nos vamos. Preparen allá el blanquito, porque nos vamos directo precisamente al estudio de Univisión de Santa Fe para llevarles el partido entre Vancouver Whitecaps y precisamente limpia la marca. La pelota que abandonó para convertirse en saque. Va a ser entonces saque lateral a favor de la Roma, que sigue apurado buscando el empate. Justo en los 16:50 cuando se concede un lateral para la Roma nuevamente. Sí, señor, aquí está otra vez este número 15. Debo decir Kevin. Falta, indica el principal. Algunas veces no creo. ¡Es la última, anda abajo! Entonces, buena aproximación para la Roma. Daniel, mire, cuando se juega ya lo que es el alargue, la compensación. 5 minutos. Cuando ahí está el árbitro central. Libre, Roma con oportunidad con pelota parada. Gracias a Apriesport, la tienda más deportiva del suroeste. Sí, señor, la más completa en el Sahués. Aquí hay tiro libre. Rivas. Tiene que apurar el equipo de la Roma. Son las últimas chances. Aquí se perfila el flaco Rivas. Servicio de Rivas, portero. ¡Acabó! Los puños precisamente de Denis Navarro. ¡En un tiro de esquina! ¡Ah, sí! ¡Se fue también! ¡Se fue Chávez! ¡El servicio! ¡Portero que la lleva! ¡Portero! ¡Se ha salvado! ¡Se ha salvado el Real España! ¡Se ha salvado el Real España! ¡Cuando lo buscaron de buena forma! ¡Ah, qué bueno! Aquí la pelota que vuelve a quedar dividida. Mira en el fondo, Pai. Se defiende el equipo. Terminó partido. Ha ganado el Real España. Ha terminado esta final entre Roma y Real España. Un saludo para los dos equipos y por supuesto la jornada del día de hoy en este fútbol de la River Park Soccer League, que ya tiene dueño en cuanto a la copa que se jugó. El abrazo cordial para la Roma, el abrazo para el campeón. Las medallas, estas lindas chicas de Mambo Seafood que hoy nos acompañan. Ahí está entonces. Chicos, pasen por acá para recibir su medalla correspondiente al segundo lugar. Ahí está entonces. Ahí está el goleador de Roma, Rivas. Flaco, buena hora. Ahí está la entrega entonces de las diferentes medallas para el segundo lugar, la Roma. Gracias, muchachos. Felicidades en este segundo lugar que pusieron todo en el terreno de juego. Gracias. Muchas gracias por la participación. Ahí la entrega entonces de las chicas
de la medalla correspondiente al segundo lugar, al subcampeonato para la Roma, las chicas de Mambo Seafood. Gracias, muchachos. Uno de los mejores arquerazos de aquí. Felicidades. Sigue la entrega entonces de las medallas que les corresponde al segundo lugar. Ahí toda la familia de la Roma. Felicidades, muchachos. Ahí está el subcampeonato de este torneo importante. El aplauso para Ricky. Felicidades a la Roma. Buen trabajo. Gracias, entonces. Ahí está. La foto con el trofeo. El segundo lugar de este torneo, el subcampeonato. Gracias, muchachos, por quedarse y tener el respeto. Ahí está entonces los chicos recibiendo las medallas correspondientes. Las chicas de Mambo Seafood que hoy nos acompañan, lindas chicas vestidas de rojo, blanco y bueno, le ponen el ambiente a este cierre de campeonato. Ahí está entonces el campeón Real España, el goleador, ese segundo gol que marcó la diferencia. Uno por uno van pasando entonces este equipo que hoy se coronó campeón. Y un saludo, por supuesto, al señor Sarabia, que también imagino que se terminó las uñas de sus dedos, porque los dos técnicos o era para uno o era para otro. Esto del fútbol es así, siempre uno gana y el otro no. Ahí está, sigue la entrega de lo que son los pergaminos en esta gran final que el día de hoy ha cerrado entre Real España y el equipo de la Roma. Partido que ha disfrutado usted esta tarde y que hoy también ha llegado a su conclusión. Ahí está Real España. Real España ya comienza a celebrar. Se vive, Real España campeón. Ahora sí, vamos a invitar. Vamos a invitar al señor Sarabia. Vamos a invitar al señor Sarabia, al capitán y al señor Sarabia, porque se viene entonces la entrega de la copa que los acredita como el campeón Real España. Ahí está Real España, campeones de este torneo. Felicidades, muchachos. La foto aquí. Sí, tres hombres, está William, vamos a ver quién se decide. Dicen que al que acomoda cobra, va a venir el cobro, no, se apartó, va a ser el disparo. Para ayudarle al primer hispano.
Palacios. Quiso otro. ¡Voy a onda! ¡Voy a onda! ¡Vamos! ¡Voy a onda! Largo. Aquí está Castillo. En cada Castillo. Las medallas, estas lindas chicas de Mambo Seafood que hoy nos acompañan. Ahí está entonces, chicos, pasen por acá para recibir su medalla correspondiente al segundo lugar. Ahí está entonces, ahí está el goleador de Roma, Rivas, flaco, buena hora. Ahí está la entrega entonces de las diferentes medallas para el segundo lugar. La Roma, gracias muchachos, felicidades en este segundo lugar que pusieron todo en el terreno de juego, gracias, muchas gracias por la participación, ahí la entrega entonces de las chicas de la medalla correspondiente al segundo lugar, al subcampeonato para la Roma, las chicas de Mambo Seafood. Gracias muchachos. Uno de los mejores arquerazos de aquí. Felicidades. Sigue la entrega entonces de las medallas que les corresponde al segundo lugar. Ahí toda la familia de la Roma. Felicidades muchachos. Ahí está entonces un campeonato de este torneo importante. El aplauso para Ricky, felicidades a la Roma, buen trabajo, gracias entonces, ahí está la foto con el trofeo, el segundo lugar de este torneo, el subcampeonato, gracias muchachos por quedarse y tener el respeto, ahí está entonces los chicos recibiendo las medallas correspondientes. Las chicas de Mambo Seafood que hoy nos acompañan, lindas chicas vestidas de rojo, blanco y bueno, le ponen el ambiente a este cierre de campeonato. Ahí está entonces el campeón Real España, el goleador, ese segundo gol que marcó la diferencia. Uno por uno van pasando entonces este equipo que hoy se coronó campeón. Y un saludo, por supuesto, al señor Sarabia, que también imagino que se terminó las uñas de sus dedos, porque los dos técnicos o era para uno o era para otro. Esto del fútbol es así, siempre uno gana y el otro no. Ahí está, sigue la entrega de lo que son los pergaminos en esta gran final que el día de hoy ha cerrado entre Real España y el equipo de la Roma. Partido que ha disfrutado usted esta tarde y que hoy también ha llegado a su conclusión. Ahí está Real España. Real España ya comienza a celebrar. Se vive, Real España campeón. Ahora sí, vamos a invitar. Vamos a invitar al señor Sarabia. Va
vamos a invitar al señor Sarabia, al capitán y al señor Sarabia, porque se viene entonces la entrega de la copa que los acredita como el campeón Real España. Ahí está Real España, campeones de este torneo. Felicidades, muchachos. La foto aquí. Y el...